Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos en la cocina de Fruto del Maipo y vamos a hacer una preparación para mí entretenida. Se trata de cremas. No siempre se hacen cremas naturales en las casas, pero con nuestros productos les vamos a mostrar que sí se puede. Hoy vamos a ocupar la arveja y también de choclo, una rica crema de choclo que se puede hacer durante todo el año. Y para esto vamos a comenzar con un sofrito. Y para esto lo mejor es nuestro sofrito de Fruto del Maipo, que tiene cebolla, zanahoria, pimiento rojo y verde, todo picado bien chiquitito para que tú no tengas que picar. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces, yo ya tengo dos ollas, las vamos a hacer al mismo tiempo las dos. Y vamos a sofreír este producto, pero no en aceite esta vez, sino que vamos a ocupar mantequilla. Entonces vamos a agregar como una cucharadita chica. Y agregamos esta bolsa de sofrito, la mitad para cada olla. Tengo dos cucharas. A fuego bajo. Una vez que tenemos este sofrito más o menos listo, ¿y qué significa listo? Que la cebolla está transparente, está más blandita. Vamos a agregar la arveja a esta olla y el choclo en esta otra. Los métodos son idénticos. A las dos ollas vamos a trabajar también y le vamos a agregar papa. Esto es papa natural. Son cuatro papas que tengo acá cortadas en cubitos. No esperemos más. La papita está, se mantiene en agua para que no se oxide y no se ponga negra. Recomendación para hacer una buena crema de verdura natural es que la cocción de la hortaliza, en este caso, tiene que ser lenta. Entonces tenemos sudando las dos ollas con los mismos ingredientes, sofrito y papa. Y ahora vamos a agregar a cada una lo que corresponda. Esta es una bolsa de 500 gramos, por lo tanto voy a ocupar la mitad para cada olla. Muy bien, revolvemos. Acá tenemos la arveja, ven, con la papa y el sofrito. Eso va a ir tomando temperatura a poco. Y por este otro lado, el choclo grano. ¿Ok? ¿Y cómo le vamos a dar humectación y humedad a esto? Con un caldo de verdura que tengo acá, que lo vamos a agregar al tiro. Que tape la verdura. Bien, ¿qué voy a hacer yo? Voy a salar ahora un poco, al final siempre rectificamos sazón, un toque de pimienta. Eso está listo, tapamos. Y esto también, vamos a esperar. Subimos la llama, no mucho tampoco, recuerden que yo no quiero que esto hierva de forma tan agresiva. Y voy a estar atento, cuando hierve bajamos la llama y destapamos un poquito para que en el caso de la arveja no se nos oxide y no se pardee, es decir, no se ponga con ese color verde musgo más o menos feo. Ya amigos, ya han pasado 15 minutos aproximadamente. Yo ya bajé la llama porque comenzó a hervir. Destapé las ollas y esto andan súper bien, la cantidad de líquido ha sido súper adecuado. Pero siempre tenemos una reserva y vamos a procesar. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a moler y hay dos alternativas. Lo que voy a hacer yo es, a través de una mini beamer, ocupando esta herramienta, directo a la olla, o lo otro sería en una licuadora, en una juguera. Eso depende de cada cual. Yo terminé de procesar las dos cremas con la mini beamer. Le agregué también a cada una un poquito más del caldo de verdura que teníamos para mejorar la consistencia, habían quedado bastante espesas. Y yo creo que ya estamos listos para montar nuestros platos, nuestras cremas. Fíjense la consistencia de las cremas. Recuerden que son cremas, son sopas. Entonces tienen que tener una consistencia diferente. Y esto se nota inmediatamente que son naturales. Y la de choclo la vamos a decorar con unos pocos crutones. Ahí. Un poquito de perejil que tengo acá en agüita para que esté bien bonito. Y la arveja para que haya un contraste lindo de color. Un poco de crema. Muy bien, también vamos a poner un pequeño buquete de perejil y unos crutones. Cremas de verdura, frutos del Maipo. Comenzamos con una crema de arveja, derritiendo una cucharadita de mantequilla. Agregamos la mitad de una bolsa de sofrito. Luego dos papas picadas en cubo. La mitad de una bolsa de 500 gramos de arveja, sudamos, agregamos 2 a 3 tazas de caldo de verdura, dejamos cocinar. Una vez que hierva, bajamos la llama
y licuamos. Lo mismo hacemos para la crema de choclo. Podemos procesarla en licuadora o con mini pimer. Una vez que están con la consistencia que deseamos, lo montamos y decoramos con crutones y un poquito de crema.